Por decir algo. Por decir algo. Bienvenidos a este tercer capítulo que hemos denominado PDA desde el banco, donde vamos a repasar un poco y a poner la mirada en el fútbol uruguayo, aprovechando que no tenemos día a día, que no hay partidos los fines de semana. Entonces hacemos un alto en el camino y junto a Santi Díaz, a Diego Franco y a los cuidados técnicos de Conrado Hornos, estamos con esta serie de charlas. Hoy toca hablar con jugadores de fútbol, ya han pasado entrenadores, ya han pasado preparadores físicos, vendrán involucrados con el fútbol femenino y también analistas, eso por lo menos es lo que tenemos pronto, estos primeros 5 capítulos, pero hoy, como decía, nos toca hablar con jugadores de fútbol y a pesar que los nombres en pantalla digan otra cosa, estamos con Emiliano Alfaro y Álvaro Flaco Fernández. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, todo bien, todo tranquilo. Vamos a arrancar con la misma pregunta que empezamos los otros capítulos y es, ¿qué entienden ustedes por un estilo uruguayo de jugar al fútbol? Si lo hay, ¿y qué características tiene? Empezamos contigo, Emiliano. Bueno, históricamente me parece que Uruguay se ha caracterizado por un cierto estilo que lo ha identificado a nivel mundial. Más que nada, por lo menos te hablo de yo tengo conciencia de esta parte, de un estilo de juego donde generalmente se defendía muy bien, y bueno, se atacaba en base a los grandes delanteros que ha habido en la historia del Uruguay, y bueno, era un poco ese el estilo de Uruguay, sin faltar el respeto a nadie, ni a ningún entrenador, ni nada. Pero me parece que en los últimos años eso ha cambiado, por suerte, y ha cambiado para bien, y ya se ve otro tipo de juego en la selección inclusive, a nivel local también, y me parece que eso le hace muy bien el fútbol. Flaco. Sí, bueno, agregar un poco ahí, que sí, antes quizás era la característica defender bien, ir bien de juego aéreo, sacar ventaja en esos lugares, y bueno, un poco como decía Emiliano, con los jugadores nuevos que han aparecido, los técnicos también, un poco más jóvenes que han agregado muchas cosas al fútbol local, creo que está cambiando también a nivel selección. Pero bueno, no hay que renegar del pasado, creo que nos dio muchas alegrías, la famosa garra charrúa o estilo que todo el mundo nos envidia, pero bueno, sin perder eso hay que seguir agregándole cosas porque el fútbol sigue evolucionando, ¿no? Es verdad, ustedes hablan de ese cambio, de esos técnicos nuevos, pero ambos se formaron con, digamos, esa escuela que ustedes estaban diciendo de una buena defensa y en base a los delanteros o a lo que les surja a los delanteros crear. ¿Cómo fue su formación en ese sentido? Porque uno, bueno, volante por afuera, Emiliano delantero, si estaba todo puesto, la mayor cantidad de trabajo siempre era defensivo, tratar de bloquear al rival, imagino que ustedes un poco en su formación sufrieron eso de tener que pensar la parte ofensiva a ustedes y no tanto que se entrenaran, no sé si fue así. Bueno, en mi caso, yo llegué a Liverpool directamente a primera, por lo que no tuve de 33 a primera, por lo que tuve poca formación en ese sentido. Pero sí, Liverpool es un equipo que durante mucho tiempo se caracterizó también por ese estilo de juego. Muchas veces los entrenadores adherían a ese estilo de juego y sí, era un poco la base de todo, defender para después ver cómo se atacaba. Más allá de que también en el pasado tuve grandes entrenadores que tenían una propuesta ofensiva muy buena. Y también, como decía el Flaco, agregar que el pasado de Uruguay es historia pura y historia gloriosa. Que más allá de que por ahí yo mucho no lo vi, porque los mundiales que ganamos y demás no lo vi, quizás he jugado de otra manera, pero sí con ese estilo, con esa forma, conseguimos cosas muy gloriosas y que hasta el día de hoy nos marcan y nos enorgullecen a todos. Así que independientemente del estilo que tenga cada uno, creo que lo importante es estar realmente convencido y tratar de pulirlo al máximo y llevarlo a cabo. Flaco, en tu formación, ¿cómo influyó el fútbol uruguayo? O sea, la manera esta que estábamos hablando de concebir el fútbol. Me pareció muy parecido a lo de Emiliano, ¿no? Porque, bueno, yo también llego casi a primera edición. Si bien tuve un pasaje por la B, ya en el 2007 me tocó llegar a Wander, que estaba un técnico joven, como Diego Aguirre, que la verdad que tampoco sufríamos tanto eso porque era más de propuesta, pero sí me ha pasado, por ejemplo, ya con un poco más de edad, pasar al fútbol argentino y tener como técnico a Pedro Troglio, que es muy parecido a la escuela nuestra, ¿no? Defender, primero nuestro arco, y bueno, ya después ver cómo salíamos para atacar, y también nos dio mucho resultado. Creo que,
que bueno, repetir un poco lo mismo, ¿no? No renegar, pero sí saber que el fútbol va cambiando y bueno, seguir agregando cosas que es lo más importante. Una de las tantas cosas que hablan a veces los extranjeros que vienen a jugar al fútbol uruguayo, que todos remarcan lo difícil que es jugar en el fútbol uruguayo, es los duelos que se generan, la intensidad con la que se defiende. Y ustedes que han tenido experiencia en otras partes del mundo, ¿es así? ¿Cómo son esos duelos en el fútbol uruguayo? Y si son diferentes a lo que vieron ustedes en otras ligas. Empezamos ahora con el Flaco. Sí, la verdad que uno ya sabe, el fútbol uruguayo, la verdad que nos conocemos todos, sabemos a quién vas a enfrentar y bueno, vos sabés, por ejemplo, si vas a enfrentar a Liverpool, que vas a tener duelos todo el tiempo, que vas a tener un equipo que te va a venir a proponer y bueno, seguramente va a ser una tarde difícil, pero ya te vas preparando toda la semana y sabés a qué jugador enfrentás y te vas preparando para eso. Yo en lo particular, obviamente, prefiero enfrentarme a jugadores que sean más agresivos y no tanto técnicos bueno, mi característica que no es tanto de marca, entonces se me hace un poco más fácil, pero sí, hay con equipos en el fútbol uruguayo que termina sufriendo. ¿Emiliano? Sí, comparto. Depende obviamente que el equipo con el cual te enfrentés, pero acá en Uruguay hay grandes jugadores que han venido de otras partes inclusive, y les ha costado mucho. Es un fútbol que a nosotros nos encanta, pero que es difícil de jugarlo. A veces las canchas, que por suerte eso ha cambiado mucho con respecto a cuando arrancamos con el Flaco, al día de hoy, ha cambiado para bien, las canchas cada vez están mejor, pero eso también a veces ayuda, las canchas complicadas, a que el juego sea más difícil y más de roce, pero sí, es una característica de nuestro fútbol, y llevándolo en comparación con otros países, depende con quién lo compare, pero sí, si mirás la Liga Española, es un fútbol mucho más de propuesta, mucho más técnico, es difícil ver un jugador sin características técnicas jugando ahí. En cambio en Italia, por ahí, que fue donde me tocó estar más tiempo a mí, es bastante parecido en cuanto a lo defensivo acá, la táctica y demás, más allá de que hay grandes jugadores, ¿no? Y bueno, creo que es un poco dependiendo también el lugar donde vayas. Hablando de esa diferencia, en el capítulo de los preparadores físicos, hablaron de una palabra que es ritmo. El ritmo con el que se juega Uruguay a veces es un poco más bajo que en otras ligas. Y ambos pasaron por la Liga Argentina, que es una liga que quizás tenga mucho ritmo, a veces no tan técnica, pero sí mucho ritmo. Me parece que no se negocia en Argentina el ritmo. ¿Es una diferencia que hay en Uruguay con otro fútbol, Emiliano? Sí, particularmente el fútbol argentino en esta zona es un fútbol muy intenso, sobre todo mucho ida y vuelta, una dinámica de ida y vuelta. A mí me costó, cuando fui, me costó el cambio justamente de intensidad, me costó adaptarme, pero es muy lindo y también el espectáculo ayuda a que eso suceda. Vos mirás para la tribuna y estás jugando siempre con mucha gente, los alcanzapelotas están ahí a un metro, se va la pelota afuera, va para adentro y acá a veces eso nos cuesta un poco más y por eso también se hace más difícil. Pero sí, el fútbol argentino tiene una intensidad diferente a la nuestra y se ve y se nota el cambio. ¿Flaco? Sí, comparto. De los que me ha tocado jugar, sin duda es el país donde se juega con más intensidad. Es un fútbol que no es tanto de posesión, sino de atacar, de ser más directo. Entonces eso hace que los partidos no tengan parate prácticamente, si hay vuelta todo el tiempo, y bueno, comparto con Emiliano que la atmósfera que te genera las canchas llenas y los estadios que siempre están lindos, están mojaditos, creo que eso ayuda para que el juego sea dinámico, quizás a veces hace un poco más desprolijo que en otros lugares, pero sin duda que si hablamos de intensidad y de propuesta de ataque, creo que el fútbol argentino es uno de los mejores. Vos también pasaste por la MLS, que si uno ve un partido de la MLS, vas ahora a explicar como volante cómo hacías para jugar, porque es un fútbol de ida y vuelta completo, muchas veces esa mitad de la cancha es tránsito nomás, es pasar de un lado al otro, es otro liga con mucho ritmo, ¿no? Sí, sin duda, a mí me tocaron dos etapas, una en el 2010, donde todavía la liga estaba en proceso de crecimiento, donde se llevaban, la verdad, que muchos jugadores de renombre, pero ya con su carrera un poco llegando a su fin, y bueno, me tocó volver en 2016, y ya había cambiado muchísimo. Se llevan jugadores de Sudamérica, por ejemplo, Piti Martínez, que fue campeón con River, terminó yendo en la MLS, Nico Lodeiro,
Creo que ahora hay muchos uruguayos también, y eso hace que los jugadores jóvenes con calidad que vayan a la liga le ponen un ritmo, la verdad, que muy intenso. Y ese 2016, claro, y ese 2016, ¿vos de qué jugás? ¿Eso es en la etapa de Chicago? No, eso en la segunda etapa de Seattle. En la segunda etapa de Seattle. Juego de volante por izquierda, por afuera, pero sí, había que correr muchísimo porque los partidos no te dan tiempo para descansar. Claro, y eras un volante más bien carrilero, me imagino, ¿no? De desborde, o había asociarse con los volantes interiores. No, generalmente nos cerraba, porque teníamos dos volantes cinco que la verdad que eran muy buenos en la marca, y bueno, nos daban la libertad tanto a Nico como a mí para soltarnos un poco más. Bien, y Emiliano, yo quería preguntarte por tu etapa en Argentina, estuviste con el Cholo Simeone, contame qué rol cumple o qué funciones cumple un delantero en un equipo del Cholo Simeone, o en ese equipo del Cholo Simeone. Bueno, en ese caso en particular, diferente a lo que es hoy el Atlético de Madrid. Él dirigió inclusive a River anteriormente, a San Lorenzo, y el equipo jugaba a atacar. Obviamente que se fue adaptando a las circunstancias que le puso la vida y que le pusieron los planteles en los cuales empezó a dirigir. En aquel momento no era un equipo de básicamente de propuesta. De hecho, estaba el Pipi Romagnoli, jugábamos a veces con enganche, estaba el Papu Gómez, había jugadores del Rayo Monseguet, también jugábamos con extremos. No era lo que se ve hoy en el Atlético, que no le queda otra que adaptarse, porque compite contra el Barcelona, contra el Real Madrid, que son equipos que con el dinero que tienen para hacer contrataciones están despegados y se hace muy difícil competir contra ellos. Pero fue una linda etapa de mucho aprendizaje, no solo desde el punto de vista táctico, sino de los compañeros, también fue una etapa que no fue muy bien, y en esas etapas también tratás de aprender y aprovechar lo máximo posible para sacar las cosas que hiciste mal y no volver a repetirlas. Así que una linda etapa. Yo, preparando la nota, hacía una lista de algunos de los entrenadores que ustedes tuvieron. No sé, Flaco, vos estuviste Daniel Carreño, recién hablabas de Diego Aguirre. Avísame si me equivoco, porque son datos de internet que a veces... Con Daniel no estuve. Está. Estamos hablando de Wander, ahí va. Vos estuviste con Diego Aguirre, que dijiste recién. Con Diego. Bien. Con Diego, y después tuvo el Tito Goncalves. El Tito Goncalves. Después tuvo Peluso, sí, a Peluso sí. Sí. A Marcarián, a Troglio, como vos decías. Vos, Emiliano, ¿con Carlos Manta estuviste en Liverpool? Estuve. Sí. Ah, con Carlos Manta, bueno, hablamos del Cholo, el Turco Apud en una de tus vueltas, ahora estás con Román Cuello. ¿Cómo han variado lo que les piden los entrenadores, o en líneas generales hay como una base de donde que todos los entrenadores más o menos le piden las mismas funciones, o han notado algunos cambios de órdenes que le dan los entrenadores dependiendo del estilo, Flaco? Sí, yo tuve dos muy, muy marcados. Uno, Diego Aguirre, que me pedía que fue el que me puso el doble cinco, ¿no? Que me soltara, que llegara al área, que tuviera ida y vuelta constante, y bueno. Y después tuve a Pedro Troglio, que ya me agarró con un poco más de experiencia, que me pedía que sea el jugador que le diera tranquilidad al equipo, porque teníamos muchos jóvenes que iban siempre verticalmente, y bueno, él me pedía que manejara un poco el tema de los hilos del partido y eso, de saber cuándo ir para adelante, cuándo ir para atrás. Y bueno, creo que esos fueron los dos técnicos que me pidieron cosas diferentes. Después los que tuve anteriormente a Pedro, más o menos me pedían todo lo mismo. Cuando iba por afuera, el desgaste, el ida y vuelta, y bueno, que tenía que ir de área a área. ¿Y en tu caso, Emiliano? Y en mi caso también, variaba mucho en función al entrenador, porque cada uno tiene sus características. En Uruguay, sobre todo, me tocó, sí, tener entrenadores con el estilo marcado de Uruguay, de toda la vida. También tuve al Lolo Favaro, que en ese sentido era un técnico de propuesta, que proponía constantemente, que jugábamos bastante más al ataque. Y bueno, últimamente acá en Uruguay, el caso del Papa Pesolano, que creo que hizo un cambio importante en lo que es la historia de Liverpool a nivel juego. Ahí bueno, vos marcarías el cambio, ¿no? Porque Liverpool, después del Papa, ahora con Román, ha querido mantener esa línea, ¿no? Exacto. Bueno, con el Lolo como que había una tendencia a ir para este lado también. Bien. Pero después varió de nuevo, y históricamente Liverpool sí, un equipo que era más aguerrido, que generalmente defendía para después atacar.
Y a partir del Papa se generó un cambio que fue difícil, porque fue ir contra la historia también del club y de la gente que está acostumbrada. Pero lo importante que dio resultado y que hoy por hoy la gente cree en ese estilo, y de hecho se está dando la continuidad hoy con Román, que es bastante similar en el estilo. Y está bueno que eso pase, porque vos ves venir a los jugadores que vienen inferiores, porque no es solo en primera, sino que en todas las categorías, y vienen ya preparados con los conceptos bastante, bastante claros, y generalmente la adaptación se hace más rápida primero. Claro, porque hay vos hablabas ahí de convencimiento, y hay que hacer casi un cambio cultural, y me parece que muchas veces a estos cuadros de propuesta como que le perdonan menos, ¿no?, los malos resultados. No sé si sienten lo mismo, pero en Uruguay a mí me da la sensación a veces que pasa eso. Si el cuadro propone y pierde, bueno, se le cae, a veces hasta se lo trata de un poco de dogmático, de no querer cambiar, pero si un cuadro sale a defenderse y pierde, bueno, hizo lo que pudo. ¿Hay un poco esa visión? Sí, pasa generalmente con jugadas específicas, ¿no? El tema de salir jugando, que a veces arriesgás un poco de más y tenés la mala suerte de perder una pelota en salida y te conviertes, se te cae mucho más que si le pegás para arriba y esa pelota vuelve enseguida y te hacen el mismo gol. Entonces, bueno, eso va en cada uno de seguir creyendo en lo que, en este caso, el técnico te propone y te da las armas también, porque una cosa que te digan, bueno, yo quiero que salgan jugando, pero también te tiene que decir cómo hacer, qué movimientos tenés que hacer para que el 5 quede libre, para que el lateral se cierre y agarre también sin marca. Entonces creo que va un poco todo de la mano, pero sí, se castiga mucho más al que intenta jugar y no tanto al que se defiende. ¿Pensás lo mismo, Emiliano? Sí, pienso igual, porque generalmente cuando vos intentás defenderte y tu estilo es ese y tu equipo juega eso, generalmente es más difícil no conseguir resultados, porque generalmente o empatás o perdés por pocos goles, no es que pasan cosas atípicas. En cambio, cuando vos proponés, a veces te podés comer una goleada tranquilamente, y obviamente que el resultado en el fútbol y creo que en todos los deportes, lamentablemente te inclina la balanza para un lado o para el otro y deja sensaciones en la gente, positiva o negativa. Creo que pasa más por en definitiva, lo que es el resultado después que por el propio juego en sí. Y yendo a la manera de entrenar, cuéntame las diferencias entre las maneras de entrenar que han tenido ustedes a lo largo de su carrera y en las distintas escuelas que han tenido. Empezamos contigo, Emiliano. Y bueno, en ese sentido también el fútbol ha ido cambiando, los profes han ido cambiando. Yo cuando debuté, las primeras pretemporadas eran salir a correr 10, 15 kilómetros, íbamos a la playa, el flaco supongo que lo mismo. Muchas pesas, pretemporadas larguísimas de un mes corriendo, haciendo pesas, triple turno. Y hoy la tendencia es otra, hoy la tendencia es más específica, es más apuntar a cada uno qué necesita y tratar de potenciarlo al máximo. Ya esa distancia larga prácticamente no se hace, se busca mucho más intensidad. Ha cambiado mucho, también los partidos son más durante el año, entonces el entrenamiento obviamente que tiene que cambiar, pero sí, son dos formas diferentes. A mí me tocó también agarrar el cambio ese de la forma de antes y la actual, que cada una con sus cosas tendrá lo bueno y lo malo, pero sí son muy diferentes. Y en tu pasaje, ya voy contigo, Flaco, pero cuando pasaste a Argentina y después te fuiste a Italia, ¿encontraste diferencia o los ejercicios eran más o menos los mismos? Ahí es todo bastante similar, si bien obviamente que puede haber alguna cosa más moderna, además el fútbol es muy similar en todas partes y tampoco es que vos después vas a Europa y haces ejercicios que son, que decís, pa, qué impresionante este ejercicio. Sí, dependiendo del técnico y en función también al cuerpo técnico, puede variar una cosa a otra, pero tampoco es mágico el cambio, sino que eso es más una creencia que hay, que en Europa se entrena de otra forma y demás. En realidad vos vas, llegás allá, los entrenamientos son similares, depende del técnico que tenga, del estilo. Lo que sí depende mucho de vos mismo, tratar de ser lo más profesional posible, porque la exigencia es mucho más alta y la competencia, por supuesto, que también. Flaco, ahora sí, distintas maneras de entrenar que tuviste en tu carrera. Poco para agregar de lo que dijo Emiliano, la verdad que lo resumió bastante bien. Las pretemporadas de antes corriendo
10, 12 kilómetros por día, la verdad que era muy tedioso. Y bueno, yo el cambio más grande que tuve fue cuando llegué a Estados Unidos, que me tocó la primera pretemporada, y yo dije, va, acá se deben matar entrenando y nos van a hacer correr y levantar pesas, porque aparte los veía todos, estaban muy armados, ¿no? Y bueno, no, me sorprendí los primeros 2 o 3 días. Terminaban las prácticas y le comentaba a un compañero colombiano, le digo, y ya están, ya no hacemos más nada. No, no, dice, porque el GPS ya nos marcó que ya hicimos la cantidad necesaria que teníamos que hacer. Y uno, claro, con la escuela de Uruguay, se sentía que no había entrenado porque no estaba muerto, no me dolía nada. Entonces, en esos primeros días le pedíamos, me acuerdo, al profe para hacer unas pasadas. Imagínate lo masoquista que era, ¿no? Pues claro, yo si no me sentía cansado o que me dolía algo, creía que estaba tirando la pretemporada por la... Y bueno, un día me llamaron, me explicaron, me mostraron en computadora, mirá, estos son los metros que recorriste hoy, papá, hasta acá está bien. Y la realidad era que después en la cancha corrías los 90 minutos y terminabas entero. Pero creo que esa fue la diferencia más grande. Después, sí, volver a Argentina y la verdad todavía seguían con un poco de tema de pasadas y de levantar pesas. Esa vuelta me imagino que otra vez volver a la vieja escuela habrá costado. Sí, lo bueno es que por lo menos ya al primer y segundo día te metían pelota, que antes, claro, como decía Emiliano, capaz pasaban 20 días y ni cerca de las pelotas, nada. Entonces creo que eso ya es importante, arrancar del primer día con la pelota, que de última vez con lo que jugamos creo que está buenísimo. ¿Y los trabajos tácticos se sigue haciendo? Algunas sesiones de esas que eran media eterna, que te parabas en la cancha y eran solo movimientos, a veces sin pelota, con demasiada intervención de los entrenadores, ¿se sigue haciendo igual o también la parte de esa táctica pasó a ser reducida a duelos en sectores de la cancha, a resolver algo un poco más dinámico? ¿Emiliano? Bueno, eso creo que sí, que se sigue haciendo, por lo menos yo lo he visto durante los últimos años y los últimos entrenadores que he tenido. Lo he visto porque es la forma de vos hacerle llegar a tus jugadores cómo querés jugar, qué movimiento querés hacer, cómo se mueve tal jugador o el otro. Y la forma es parándolos todos en la cancha, en sus posiciones, y explicándolo y repitiéndolo. Más allá de que después los jugadores adentro de la cancha, si bien tienen una idea, resuelven a su forma. Pero sí, la parte táctica se sigue haciendo, por lo menos en mi caso es lo que he visto. Y me parece que una pata fundamental a la hora de vos transmitirle a tus jugadores cómo querés jugar y de qué forma. Eso se ha visto complementado, Flaco, quizás con esto de las tecnologías y las redes sociales, que te manden más videos, que sea más fácil compartirte, ¿no? Quizás a través de un video los movimientos que vos querés o los movimientos que va a hacer el rival. ¿En eso ahí sí ha variado? Sí, ha variado mucho. Yo siempre voy al caso de Estados Unidos porque, bueno, es el mejor que me tocó en mi carrera, ¿no? A nivel de tecnología y todo. Después de los partidos te mandaban el link para entrar a una página y vos veías los toques que había hecho durante el partido y veías las cosas buenas y las cosas malas. Volviendo al tema de lo táctico, creo que sí, se sigue haciendo. Generalmente se hace por zona y después juntás los tres, defensa, medio campo y ataque. Pero sí, como decía Emiliano, un movimiento de un jugador va de la mano de los otros 10. Entonces, por más que a veces se torne un poco pesado hacer trabajos tácticos porque es aburrido repetir y repetir, bueno, creo que todavía sigue siendo necesario y es una parte clave para ver cómo defendés o cómo atacás al equipo contrario. Hablando de eso de verte a vos mismo jugar o ver los toques que hiciste, ¿cómo es su relación de la imagen con la que se van del partido? Porque vos te vas con una imagen o con una idea de lo que hiciste, o en el caso de ustedes, ¿por qué levantaste mal un centro? ¿Por qué erraste un gol? ¿Dónde estuvo? Y después de verlo, ¿suelen coincidir esas primeras imágenes o les pasa que a veces ven una cosa y cuando ven el video se dan cuenta que el error o el acierto iba por otro lado? El que quiera. Dale. Bueno, no, a mí me pasa que generalmente las sensaciones que tengo en la cancha pues coinciden con lo que veo. Me parece que las sensaciones de cada uno son lo más fiel que hay. Por lo menos es lo que yo entiendo y lo que me ha pasado durante toda mi carrera. Termino un partido, no sé, pensando que me moví mal o que erré tanto paso o que no fui claro en determinadas cosas, y después voy, miro el partido y generalmente pasa, se me puede pasar alguna cosa, pero me parece a mí que las sensaciones personales son infalibles.
En tu caso también, Álvaro, que veía que hacías. Coincido plenamente. Uno durante el partido va sintiendo los momentos, donde uno, cuando uno está bien, cuando uno está mal. Creo que esa sensación que vos tenés en la cancha no te falla nunca. Me ha pasado de terminar un partido y decir, pa, hoy la verdad que anduve flojo, más que nada cuando recién arrancaba, ¿no? Que terminaba un partido y el otro día iba y compraba los diarios a ver qué decían los diarios. Así, no había... Capaz que, no sé, en la época de Wander, que no iba bien, que ganábamos seguido, capaz que el diario me ha puesto 7, 8 puntos y yo sabía que no había jugado ni para 7 ni para 8. Y me ha pasado al revés, que a veces me han dicho que he leído que me han puesto, no sé, 5 puntos y capaz que ese partido fue mucho mejor. Pero voy a lo que dice Emiliano. Creo que la sensación durante el partido esa no te falla. Como dice, podés errar en alguna cosa que no te acordés o que no viste, pero generalmente uno cuando termina el partido no necesitas que nadie te venga a decir jugaste bien, jugaste mal, y ya con la edad que uno tiene, sabe cuando hace las cosas bien y cuando no. A la hora de ver fútbol ustedes, primero, ¿ven fútbol? Sí, por fuera, más cuando no están jugando ustedes. ¿Son de mirar? Sí, bastante. Más, está. Sí. Bien, ¿qué eligen ver? ¿Qué es el fútbol que les gusta ver? ¿O qué equipo? Te doy un control, tenés la tele, tenés que elegir un partido o un equipo que les gusta ver. Empiezo contigo, Flaco. A mí me gusta ver mucho fútbol sudamericano, obviamente que me encanta la Champions League también, pero prefiero un partido de Copa Libertadores. Ahora, de lo último que he visto, si me das a elegir un equipo para ver, para disfrutar, me gustaba mucho ver a Vélez de Heinze, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Sí. ¿Qué era lo que te gustaba? Porque tenía una ¿cómo se dice? Vos veías que era algo muy, muy conectado, que estaba todo predeterminado, los movimientos, que fluía sin había armonía. Armonía, iba a ser la palabra. Que todo salía, la verdad. Y la verdad que era un placer verlo jugar, más que nada porque es un equipo chico. No es Boca River, sí. O San Lorenzo Racing. Bien. Más allá de que ha ganado un montón de cosas, que generalmente esos equipos son de defender, si más como el fútbol argentino, que es muy complicado, y bueno, que salga a proponer de esa manera y que las cosas le salieran, la verdad que me gustaba mucho ver. Ahora, lo dijiste al pasar, te das cuenta, ¿no? Ustedes que tienen el ojo entrenado, te das cuenta que cuando un equipo tiene más o menos trabajo, todos sabemos que todos los equipos trabajan, pero se nota, ¿no? En un partido cuando decís, este equipo trabaja, pero además trabaja bien, o se convence a los jugadores, ¿no, Flaco? Sí, te das cuenta en jugadas predeterminadas que ya tienen, que las hacen totalmente automáticas, ¿no? Y después, bueno, tienes otro equipo que, como hablábamos al principio, defendés y, bueno, salís al contragolpe y ves lo que pasa. Obviamente se te va a hacer capaz que un poco más difícil de conseguir resultados. Emiliano, ¿vos qué fútbol te gusta ver? Bueno, yo coincido con el Flaco. Me gusta ver equipos que se le ve la mano del entrenador independientemente de que sean exitosos o no. Porque en el caso de Vélez, por ejemplo, no fue un equipo que ganó grandes cosas, pero vos lo veías y era un equipo que, por lo menos a mi modo de ver el fútbol, jugaba muy bien, se veía que estaba trabajado, y así como Vélez hay varios equipos más, inclusive acá en Uruguay. Vos hoy ves a Rentistas, por ejemplo, y ves que es un equipo que, si bien hoy va primero y da la casualidad que va primero, casualidad o causalidad, no sé qué, pero sí es un equipo que vos lo ves y sabés que el entrenador le baja línea a los jugadores y que los jugadores lo están interpretando. Que también está eso, por más que el entrenador tenga una capacidad bárbara y una idea bárbara, si el jugador después no lo interpreta y no lo puede llevar a cabo, también no se logran resultados. Entonces el fútbol es tan lindo que tiene todas esas cosas que hay que conectarlas para que las cosas anden bien. Pero en general me gusta ver fútbol de todos lados. Y la realidad es que ya en estos últimos años que me voy acercando al final, digamos, trato de analizar más los partidos, no sé, lo hago naturalmente, y me gusta ver ese tipo de situaciones, cómo se para un equipo, cada vez más, antes no lo hacía, si lo hubiese hecho de más chico, creo que hubiese sacado ventaja, porque uno entendiendo también el juego, también creo que saca ventaja, todo lo que es información del otro equipo y de tu equipo, me parece que te ayuda. Y hoy entiendo que si hubiese de chico alguien me hubiese enseñado todas estas cosas que hoy estamos hablando, me parece que me podría haber ido hasta un poco mejor, o me podría haber ido mejor en mi carrera.
Eso es interesante, y me pienso en voz alta. Quizás faltaría, ¿no?, en la formación del jugador, mientras uno es jugador, en los primeros años, esa formación básica, ¿no?, táctica, de, por lo menos para identificar las ventajas, o para identificar por dónde va el partido que está jugando. No sé si a vos te pasó lo mismo, Flaco, pero creo que podríamos coincidir en que es algo que capaz que a los jugadores o le nace o es intuitivo, pero si no, no lo forman. Sí, yo creo que hoy en día va más por el jugador, ¿no? Porque hoy tenés todas las herramientas para saber cómo juega un equipo. Yo te quiero ver cómo juega Liverpool, voy, me meto a YouTube y hay 200 partidos de Liverpool para mirar y analizar y ver quién juega en la mitad de la cancha o mirar el partido y ver cuántos pases da para adelante, cuánto da para atrás, cuánto ataca. Creo que hoy tenés muchas más herramientas para estar más preparado vos y no esperar a que te dé todo el técnico para que te diga lo que tenés. Claro, pero vos viendo eso que me decís, los partidos de Liverpool, vos podés entender lo que está pasando. Vos capaz que ves y mirá, Liverpool ataca mucho, defiende mucho, pero entender lo que está pasando. Sí, obviamente. Obviamente que entendés y ves qué movimientos te puede llegar a hacer Liverpool, pero bueno, eso va después en el día del partido también. Vos podés planificar todo, armarte todo un estereotipo de partido de lo que puede pasar y en un minuto te cambia todo. Entonces hay que estar preparado para todo y como decía Emiliano, obviamente que el fútbol está lindo por eso, tiene estas cosas que a veces una pelota pega en el palo y entra y te cambia todo un partido. Vos decís, Emiliano, que lo agarraste un poco de grande. Ahora, adentro de la cancha, sos de por lo menos ponerte a pensar, decir, bueno, está por acá, el partido va por acá o va por este otro lado. Sí, sí, claro. Pero ahora lo hago más pensado. Antes era como más intuitivo. Antes de repente veía que el lateral izquierdo estaba subiendo mucho y me volcaba un poco a la derecha. Ahora lo trato de entender más. Inclusive arranque, me paro. Ya cuando me paro para arrancar un partido, miro y trato de ver cómo están parados, dónde vamos a tener superioridad numérica. No te hace ganar el partido eso, pero no, claro. Sí creo que te da información como para vos pararte de otro lugar dentro de la cancha. Bien, y vamos a entrar en el capítulo selección. Me interesa que me cuenten ustedes cómo definirían el juego del maestro Tavares, el juego de la selección. Si tengo que explicarle a qué juega Uruguay, son muchos años el maestro y es verdad que ha cambiado la manera de jugar, pero cuéntenme ustedes cómo han visto el Uruguay de antes, del principio, digamos, de la era Tavares y la transformación que más o menos todos coincidimos que tiene ahora con, básicamente, me parece, con este nuevo mediocampo. Flaco. Y va un poco por lo que acabas de decir, ¿no? Creo que cuando se arrancó el proceso, Tavares arrancó con el Cachi y con el Ruso de doble 5, y tenés a Valverde y a Vecino, o a Valverde y Torreira, o el que sea, ¿no? Creo que las características son diferentes, pero la verdad, por ahora nos viene dando resultados las dos. Creo que el maestro se va acomodando también a los jugadores que hoy tiene, y creo que hoy Uruguay es más de salir a buscar el ataque, a proponer, que lo que era hace 7-8 años atrás. Bien. Emiliano, ¿cómo definirías el juego del maestro, la propuesta del maestro? Comparto con el Flaco todo. El proceso ha sido muy largo, arrancó de una forma. Hoy los jugadores también tienen otras características y eso lo estamos aprovechando. Entonces quiere decir que también no es rígida la situación de jugamos de esta forma, es lo único que vamos a hacer, sino que va cambiando también en función a lo que vos disponés. Y creo que ambas cosas nos dieron resultados, porque fíjate que en el Mundial, en el 2010, jugando de una forma, terminamos peleando ahí arriba, cosa que para un equipo, para un país como nosotros, de tan pocos recursos a nivel de gente, que no podemos, no es que levantase una piedra y usar un jugador de fútbol como en Brasil o como en otros países. Me parece muy meritorio. Y ahora vos ves jugar a Uruguay, y es un equipo que tiene otro estilo, otra propuesta, pero que también está consiguiendo cosas buenas. Así que creo que todo pasa por lo que te decía hoy. Para mí, independientemente del estilo, pasa más por el convencimiento de lo que vos quieras hacer y poder transmitírselo y llegarle a los jugadores. Ya vamos a ir a ver algo del Mundial 2010, pero también me interesa preguntarles, ambos pasaron por la selección y por selecciones, por varias selecciones, ¿cuál es la diferencia entre un entrenador de selección y un entrenador de club? Porque tienen tiempos de trabajo diferentes. Empiezo contigo, Emiliano. Y la diferencia es tiempo, eso mismo que vos decís. El tiempo compartido todos los días, vos moviéndote de una forma que tu compañero lo vea constantemente, repetido durante
un año no es lo mismo que vos recibir a 20 jugadores buenísimos que vienen de otra liga, que quizás nunca jugaron juntos, que uno juega de una forma, que el otro en Italia juega de otra, y que tiene encima una semana para preparar un partido para jugar una eliminatoria, o por decir algo. Claro. Me parece que la diferencia es el tiempo. Flaco. Sí, el conocimiento de bueno, de vos estar todos los días con una persona, ya sabés cuando viene bien, cuando viene mal, cuando tiene algún problema, solo con verle la cara. Y bueno, como decía Emiliano, cuando vos te preparás para una eliminatoria, vos llegás el lunes, algunos llegan el martes, ya tenés miércoles, jueves para trabajar y el viernes estás jugando. Entonces, mucha preparación no tenés. Obviamente en los números está que cada vez que Uruguay se preparó para una competencia, sea Copa América o Mundial, ha ido mucho mejor que generalmente la eliminatoria, que siempre terminamos penando para clasificar. Entonces creo que va un poco por ahí. El tener todos los días a los jugadores, obviamente, puede sacarle mucho más jugo que tenerlo 2 o 3 días para preparar un partido. Bueno, nada, les agradezco muchísimo estos minutos que hemos pasado juntos. ¿Se sintieron cuidados por la producción? Eso es importante. Todo muy bien. Viste casi en esa pregunta, ¿no? En los programas. Que no entendés muy bien a qué quieren llegar, pero... No, me sentimos cuidado. Me sentí muy cuidado. No entendés, claro, qué es, si te sirvieron agua o si qué, pero bueno. Muchísimas gracias, Emiliano Alfaro, el Flaco Fernández, por pasar por PDA desde el banco. Y nada, seguimos en contacto. A ustedes, invitarlos a los próximos capítulos. Van a estar... No, si nos están viendo por YouTube, sepan que también lo subimos a Spotify en formato podcast. Y si nos están escuchando por podcast, sepan también que nos pueden mirar en YouTube. Hasta luego, muchachos. Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias. Por decir algo. Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web.